Muy buenas tardes. ¿Qué hace la banda? ¿Cómo están? Espero se encuentren todos bien. Yo estoy acá en estos momentos estoy en Latin Lemon, acá en Bellavista, Tucumán. Me preparé un cortadito. Está riquísimo. Les cuento que después de Cará Limón me fui a Monte Grande a cargar Monster. Y llegué a las 7 de la tarde. Me cargaron a las 1 de la madrugada. No pude dormir porque justo uno de mis compañeros a las 8:40, cuando yo me acosté un ratito para ver si podía descansar, me llama porque se había bajado en la huergo. Y él tenía que bajarse en Paseo del Bajo. No sé. ¿Se acuerda cuando antes sabíamos bajar? No sé si ustedes se acuerdan, sabíamos bajar por la Huergo, vieron del pelote, bueno, se le vino a la mente eso y se bajó por ahí. Yo me estaba durmiendo y me llamó que lo ubique. Bueno, lo saqué de ahí. De ahí no me pude dormir. A las 1:30 de la madrugada recién me hicieron entrar. Estuve saliendo como a las 2:30 por ahí. Digo, bueno, salgo y se la pongo hasta Zárate, ahí me voy a dormir. Resulta que cruzo el peaje de Perito Moreno y hubo un accidente de dos autos. Un auto se chocó de atrás, creo que a otro, y el otro se incendió, algo así, pero se Se prendía quemó el fuego y bueno, auto. llegó los bomberos todo, y no lo dejaban pasar, Ah, así que me comí chocado. una hora Se ahí. quemó. Son cosas que Ahí está el pasan, ¿no? otro. ¿Viste? Bueno, salí de ahí. Se la aplico y agarro ya la Panamericana. Hay un auto volcado. Justo tenía la cámara activada, así que lo filmé un poquito. Miren, llegué a las 5:40 a Zárate y me tiré a dormir. Me levanto a las 5:30, me lavo los dientes, me preparo mi té, leo la Biblia y salgo. Paré a comprar un menú en Figuera, compré, me había guisito de lenteja. Y de ahí llego a Rosario, iba bien de 10. Lindo horario para viajar. Iba a llegar, calculo que a las 3 de la mañana a Tucumán. Cuando cruzo Ibarlocea, la cola de camiones. Ay, Dios, ¿qué ha pasado acá? Yo pensaba que era porque se había congestionado, porque normalmente siempre en la temporada de soja, de maíz, se acumula mucho camiones en ese cruce, ¿visto? Pero no había sido que había paro de la UOCRA. Iban llegando los camiones a los puertos y claro, empezó a extenderse para atrás y me comí 4 horas ahí. A todo esto, yo estaba estacionado desde mi lugar, ¿ha visto? Y bueno, de acá venían por la 34, rumbo a Rosario, venían vehículos. Dos camiones se han metido del lado izquierdo. Yo los miro así, está mal lo que han hecho, ¿ha visto? Porque no, o sea, están yendo por la banquina, incluso en el lado contrario. Bueno, iba andando, uno iba despacio, justo donde yo estaba al lado mío, y se quedó ahí trabado. Entonces ya miro así, o. Miren, por meterse por donde no corresponde. Qué bárbaro. O sea, a veces hacemos las cosas mal, sabemos que estamos haciendo mal y a veces no sabemos, ¿cómo se dice la palabra? Medir las consecuencias porque el hombre se quedó estancado, ¿visto? Bueno, empezó a correr la cola, yo hice más adelante como 400 metros. El compañero de él que iba adelante, que era un señor grande, también se le quedó el camión. Bueno, y estábamos, y el hombre, yo veía que luchaba y luchaba y no pude con mi genio. Fui y lo ayudé. Le dije, mira, yo te voy a sacar, le digo, está mal lo que has hecho, no te tenés que haber metido por acá. Sí, ese envolvido, bueno, lo saqué. Fui, enganché todo y la gente, otros camioneros que estaban ahí, no quería que lo saque porque estaban enojados, porque se metía ahí. Pero bueno, yo tomé la decisión de sacarlo porque yo me quería sentir bien.
Lo saqué al señor, después el señor hizo marcha atrás, lo sacó su compañero y han seguido rumbo. A veces esas decisiones es lo que tenemos que evitar. Tomar malas decisiones. Porque nos perjudicamos siempre nosotros. Más cuando estamos en la ruta. Hay veces que no te va a tocar un alma caritativa que te saque. Te van a dejar botado, ¿eh? O capaz que no, capaz que sí hay. Pero siempre hay que medir esas consecuencias, no hay que llevarse el mundo por delante. Así que bueno, eso les quería contar. Ahí les muestro la cola de vehículos, de camiones que se forjó más adelante. Buenas tardes. ¿Qué hace la banda? ¿Cómo están? Acá estamos en un corte. Acá hay un señor que se metió mal, bueno, yo lo voy a tratar de sacar. Así que le pone la linga y lo voy a sacar, amigo. Justo ese que está ahí se quedó atascado. El ofrecer ayuda a la persona necesitada es sinónimo de solidaridad, de dar ese apoyo incondicional ante cualquier circunstancia. Estar atento ante las diferentes dificultades o dolencias ajenas, sin esperar nada cambia, únicamente con el deseo de ayudar y resguardar la integridad de ese ser. Y eso es lo que me gusta brindar de mi persona a la gente. Sin nada cambio. Bueno, ya que estamos, déjenme un like. Ya lo sacó el amigo, así que bueno. Se mandó la changa de meterse, pero no importa. Hay que ayudar, hay que ayudar. ¿Listo? Ay, no me ha tirado. Muchísimas gracias. De nada, amigo. I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something. Antes que terminemos el video, voy a. Miren los limones cómo llegan. Antes que terminemos el video,
Te voy a mostrar, voy a hacer un poco de ejercicio. Hace 7 días que no hago nada. ¿Por qué? Porque me jodí el cuadrado lumbar. Así que tuve 7 días sin hacer nada. Vamos a ver qué pasa. Ese es mi compañero Marcelo Poma. Lo voy a invitar a ver si quiere hacer ejercicio conmigo. Vamos a ver. Hola, Marce. ¿Quieres hacer ejercicio conmigo? Dale. Tranqui. Porque yo me estoy componiendo. Era una pregunta a esta gordita, a ver si quiere. Ese es Gustavo Díaz. Acá estamos de electricista. Está de electricista. Estamos ocupando el tiempo un poco. Así haciendo, somos los camioneros. Haciendo cosas. Así que siempre hay que ocupar el tiempo. Miren, ¿no? Está ahí mucho. Hay un cable que está chocando. ¿Está chocando o no está mucho? Le ha alimentado el freno ahí. Porque él ha puesto que comande con la luz de marcha atrás. Hay un cable que está en corto, por eso cuando vos pisas, caliente y salto. ¿A mí no? Sí. Fíjate bien, por allá, incluso por acá abajo, ¿viste? Esta parte. Del medio. Ahí, boludo. Anda, boludo. Es un choque el sistema ahí, boludo. Vamos a ver si ocupamos esto, vamos a hacer 15 minutitos y estamos chalados. 1, 2, 3, abajo, ¿viste? 3, 4, 5, 6, para que después se vaya descontracturando todo esto. 5, 6, 7, 8, es como que estuvieras partiendo la pelota. ¿Viste cómo se va a partir la pelota? ¿Has dicho que no? Ah, no. Sí. Bueno, mira. Ahora te voy a mostrar cómo van a hacer el ejercicio. Vamos a hacer 3 de cada uno, ¿vale? 3 de cada uno. Sí. Esto ya lo pones igual a la vista si vos quieras. Ah, para así, sí. Sí. Así está la mano y hace esto. 1, 2, baja. ¿Sí? Sí. ¿Puedes bajar? Sí. Si no, es que no puede, no importa. Pero lo importante es que la haga por lo menos la estirado. Y ahí te levantas. Y acá mira, hace esto, mira, ahí. Echa. Echa para abajo, sí. Acuérdate que venía así. Ahí. Acerca la palma. Ahí, ahora camina. Baja. Ahora subí. Eso. Echa. Cuando echaste, ¿qué sentiste? Atrás, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué hace? Aparte de cuando vos echa, hace que los músculos se estiren. Se estiran, sí. La columna también. Se descomprime. Sí. Hace mucha fuerza, ¿eh? Ya, ¿viste, no? Sí. En cambio, cuando vos hacia acá, hace esto. Ahí, rápido. Pues. Rápido, y te vení. ¡Eso! ¡Bien! Mira, bien lo hace. Hacelo así, y hace esto. 1. 2. Sí, yo creo que es el que. 3, ¿entendés? Y no, el otro no. Bueno, no hay drama. Pero trata de llegar lo más pueda abajo, y siempre, ya, saca pecho. ¿Sí? Saca pecho. Fíjate. Bueno. A ver. ¿Cómo era? Hacé peso. Abrí. Ahí. Saca cola. Y de ahí hace esto. Ahí. No lo siga, mano. No importa. No. 1. Acá no va a subir. Eso. Mira para adelante cuando baje. Siempre mirar para adelante, toma aire. No puedo, boludo.
tengo aire, ahí. Vos tenés que sentir que tira acá. Sí. Tranquilo, más tranquilo. Tómate y baja. Que estire esta parte que tengo, esta parte. Mira para adelante, ¿sí? Ahí. ¿Tira o no tira? Sí. Baja la rodilla. Aquí. Total, total, que hay, déjala de caer la rodilla. Ahí. ¿Mejora esto? Sí. Ahí.